Aguantarla. Pues lo espero. ¿A dónde ahora? Qué buen rollito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Qué refrescante! ¡Anda! Thank you.
¿Intentabas subir ahí? ¿Con esas botas? Seguro que ya no hace falta. Sí, funciona. Falta poco. Vale. Ah, está a un par de saltitos de nada. ¡Mierda! ¿Tienes un objetivo? Creo que he visto algo moviéndose por los árboles. Eso de ahí es una jungla. Se mueve todo. No veo nada. Maldita sea. A ver todos, falsa alarma. Pero seguid atentos. Vamos. Movimiento, por ahí. ¡Mantenlo ahí! ¡Atarra ese!
¿Dónde estás? Aquí hay un... Espera. Mierda, ¿qué fue eso? Aquí nada. Un segundo. Por aquí nada. Nada. Venga, presionemos para que salga. Cuidado. ¿Pero qué? ¿Qué tienes? Nada, estamos bien. ¡Atención! Perfecto. ¡No puedo más! ¡Hemos conseguido!
¡Por muy poco! Vale. ¿Y ahora? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Vaya, qué macabro. Parece que la banda de Burns ha tenido tanta suerte con este tesoro como yo. Ugh.
no, no, no. Joder. Casi te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí, nada que no se pueda arreglar. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. Tenemos un tesoro que encontrar. Espera, tío. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres decir? Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Nadine. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado bien. Varados en medio de la nada. Intentábamos llegar aquí. ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha, una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de Raid. Los barcos pueden esperar. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. ¿Vale? Y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando Libertalia. Pero, ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir con dudas, ¿podemos, ¿no?, al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad? Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Pienso recorrer esta isla palmo a palmo, si es preciso, hasta dar con ese tesoro. Pero si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí, puedes volverte a casa. Espera, espera, ¿que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? Y lo que he arriesgado yo, ¿vale? Los últimos 15 años de mi vida. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. La leche puta. ¿Aún quieres volver? A ver qué más encontramos. Hacia un buen comienzo. Sí. Esperemos que el resto no esté enterrado bajo siglos de polvo y roca. Bájalo de aquí, si no te importa. Es por aquí. Sam, aquí arriba. Voy. No hay nadie. Este lugar ha visto tiempos mejores, ¿eh? Al techo le vendría bien un arreglo. Esperemos que no se nos caiga encima.
Sam, por aquí. Bien, vía libre. Vamos, por aquí. Polvoriento. Esto de gatear es un buen ejercicio para mis cuádriceps. Ah, siento bien volver a estirar las piernas. Tú lo has dicho. Hay una salida. Está demasiado alto, incluso con impulso. Necesitamos subirnos a algo. Hay una caja, tengo una idea. Vamos allá. ¡Cuidado! Estamos en marcha. ¿Querrás ver esto? No hay casas, una calle ancha. Es claramente un distrito comercial. Sí, muchas gracias, Nathan. Vamos. ¿Qué ves? ¿Solo quieres oírme decirlo? Me encantaría oírte decirlo. ¿Vale? Libertalia. ¿Libertalia? La legendaria utopía pirata perdida, descubierta 300 años después por Samuel Drake. ¿Y? Y por su hermano menor y no tan encantador, que por casualidad iba de paquete en el viaje. ¿Sabes? Siempre supe que algún día llegarías a algo. Para tu información, no es mi primera ciudad perdida. Disfruta del momento. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal ese edificio de ahí? ¿El de la torre de vigilancia enorme? Sí. Vayamos a ver qué vigilan. Por mi bien. Esto es... O sea... No tengo palabras. ¡Joder! ¡Mierda puta! ¡Nathan! ¿Esa es tu idea de no tener palabras? ¿Cuánto crees que se ha tardado en construir este lugar? Años. Décadas, incluso. ¿Cómo rayos lo han mantenido en secreto tanto tiempo? Solo este lugar, incluso sin el tesoro, es todo un descubrimiento. Ojalá Alcázar lo viera igual. No podemos disfrutar tranquilamente, ¿verdad? Estoy disfrutando, pero tenemos un objetivo, ¿recuerdas? Confía en mí, conozco el objetivo. Es lo único que digo. Está bien. Esto aún se puede leer.
Sam, mira esto. Una forja de herrero. Fabricaban alfanjes. ¡Alto, rata de agua dulce! Guay. Estaba haciendo... Sí, lo sé. Haciendo una cosa. Claro. Vale. Eres un pirata terrible. ¿Crees que comerciaron con otras colonias? Si lo hicieron, no fue en esta isla. O el mundo habría sabido de este lugar. Bien pensado. Es una mala vista. Salud. Sí, salud. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Quiénes, los colonos? Sí. ¿Juntas a los tuyos con estos infames forajidos? ¿Entonces qué? Bueno, un problema menos. Encuentras un refugio, te pillas una cogorza. Hay cosas peores. Sí, supongo. Solo que verías la estatua de Ivory cada día. ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? ¿Te refieres a si te hubieras hecho pago profesional? No, eso solo era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Qué? ¿Sabes qué? Solo estás envidioso. Vale. Siempre lo estuviste. No, pero ¿cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos buscado a gente que lleva muerta cientos de años? ¿Crees que habríamos llevado vidas normales? Normales. Con gente reunida a la mesa en acción de gracias, pasándose fotos de bebés. ¿Algo así? No, no, gracias. No es lo mío. Me gustan mis cartas. Sí, eso ya lo he oído. Venga. Tenemos suerte. ¿Esto es suerte? Sí. He estado encerrado en la cárcel 15 años. Supongo que todo es relativo. En eso tienes razón. Esto es mejor que la cárcel.
Bueno. La jarra está vacía. El servicio de aquí es una mierda. Parece que es el abrevadero local. Eran piratas. Sam, mira esto. Es como un código de conducta pirata. Creía que la idea de este lugar era no tener reglas. Hasta los barcos piratas tenían reglas propias. Parece que por aquí hay una senda. Huesos de caballo. Aún siguen atados, como si los hubieran abandonado. ¿Pero por qué? No sé.
Quizás se fueran apresuradamente. O se los llevaron. Algo huele a chamusquina. ¿Y qué piensas que ocurrió aquí? Explícate. Bueno, ya sabes, todo lo bueno se acaba, ¿no? A ver, yo suelo bromear con tesoros malditos, pero tras oír todas tus historias... La respuesta más sencilla suele ser la correcta. Bueno, suele. Cerrada, ¿cómo no? ¿Te imaginas este lugar en sus mejores tiempos? Las tiendas abren, viejos piratas malhumorados, el olor a ron... El sonido incesante de loros parloteando. La gente vive su vida. Alcance de las autoridades. Es increíble y tal, pero ¿cómo vamos a llegar a ese edificio grande con la torre? ¿Te refieres a la tesorería? Yo no llegaría todavía a esa conclusión. Voy a llamarlo tesorería. Tienes que desear que estas cosas existan. Vale, bueno, ¿cómo llegamos a la tesorería? Ni idea. Eres imposible. Lo siento. Mira, también había familias. Sí, y... ¿dónde demonios se marcharon todos? Quiero decir, ¿los raptaron a todos o algo? Thank you.
Capitán Avery, me preguntaba cuándo aparecerías. Nathan, echa un ojo. Me haría una foto de esta guisa ahora mismo. Si tuviera una cámara, claro. Bueno, puedo dibujarte en mi diario. ¿De verdad? Ya. ¿Qué es ese símbolo? Vi algunos cuando venía a buscarte. ¿Y quién está marcando estos sitios? ¿Es otro símbolo? No, no que yo sepa. ¿Podrían ser invasores? Porque seguro que esa gente tenía enemigos de sobra. Sí, tiene razón. Por aquí, sígueme. Sam, ven aquí. Esto parece prometedor. Detrás de ti. Ya, vale. Parece que por ahí no volveremos. Parece alguna clase de escondrijo. ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De ellos mismos? Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí. Bueno, justo ahí está nuestra tesorería. Mira la torre. ¿En qué andaban estos tipos? Otra vez ese símbolo. Sí. ¿Sabes? Si ese símbolo era de una fuerza invasora, no lo encontraríamos en un escondrijo subterráneo. Sí. ¿Habría problemas en el paraíso, sociedad secreta o rebeldes? Es muy posible. Una iglesia modesta. Por ahí podremos salir. Sí, vale, allá vamos. Veo luz ahí abajo. Allá vamos. Veo luz ahí abajo.
Shoreline. No creo que nos hayan visto. Que siga así. Muy bien. Agacha la cabeza. Justo iba a decirte lo mismo. Sí, sí. ¿Y eso? ¡Los tengo justo aquí! Coge la munición que puedas. Esos no eran los últimos. ¿Nos buscan a nosotros o al tesoro? Conociendo a Rafe, las dos cosas.